Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Nuevamente tocó video de reseña, pero en este caso las novelas gráficas que les traigo a continuación las escogí para leerlas principalmente en este mes del mes del Pride, porque considero que son muy oportunas para el mes del orgullo LGBTQ+. Pero bueno, como ya seguramente se dieron cuenta en el título del video, esta vez la reseña que les traigo a continuación se trata de Heartstopper, tomo 1 y tomo 2 de Alice Osman. Novelas gráficas juveniles, que antes de pasar ya directamente a hablar sobre este tema, que sé que es el que realmente les interesa, les quiero contar mi anécdota, porque la verdad sí es bastante peculiar de cómo llegué a leer novelas gráficas de temática juvenil. Es que la verdad, para quienes me han seguido desde que comencé con mi canal, seguramente se han dado cuenta de que el tema juvenil no es algo que yo lea. Ya hace algún par de años me quise comenzar con la novela Oscuros de Lauren Kate, creo que así se llama. Fue lo primero que dije, bueno, me quiero animar, ya que en mi adolescencia no me tocó leer este tipo de libros, pues quiero intentarlo ahorita ya siendo pues un adulto. Y fue una completa decepción, la verdad no disfruté para nada de leer este libro, a pesar que las portadas se me hacían muy bonitas. Jamás quise volver a saber nada de literatura juvenil y me propuse que no lo iba a hacer. Entonces ustedes se preguntarán cómo es que pasé ahora a leer una novela gráfica y juvenil, y sobre todo LGBT, ¿no? Bien, todo ocurrió porque yo un fin de semana que tenía problemas de insomnio, normalmente cuando no puedo dormir se me hace muy fácil poner una película o una serie que yo sé que me va a aburrir y me va a dar sueño. Entonces ahí voy ingenuamente en Netflix buscando algo y me aparece la serie de Heartstopper, ¿no? Yo ya la había escuchado, pues se había vuelto muy famosa, un fenómeno mundial, etc. Pero al ser juvenil nunca me interesó. Entonces pues ahí va este de Armando a ver la serie, y creyéndome que iba a quedarme completamente dormido, no pude, o sea, me quedé completamente, todo lo contrario, completamente despierto, y tuve que ver episodio tras episodio. Prácticamente creo que nada más me faltaron 2 capítulos para terminar la primera temporada, pero como ya era tarde, ya eran más de las 3 de la mañana, tuve que dejarlo y concluirla hasta el día siguiente. Entonces, como disfruté mucho de la serie, que era algo que no me imaginaba que fuera a pasar, pues me di a la tarea de buscar las novelas gráficas en las que está basada la serie, para pues conocer así la historia central y más de fondo, ¿no? Por eso es de que desquiciadamente yo compré todos los tomos que, según yo tengo entendido, son los que conforman la historia. Y ahorita en este mes del orgullo decidí que la iba a leer, y por eso es que estamos aquí. Y esa es la manera como llegué a leer estas novelas y quería compartirles con ustedes, ¿no? Que me tocó ser de esas personas que dije que ya no iba a volver a hacer algo y terminé cayendo en las manos de Heartstopper. Pero pues antes de pasar a decirles si la novela gráfica me gustó tanto como la serie, les voy a contar un poco de qué nos habla. Así que pasemos a ello. Es bastante simple. Aquí en el colegio Truman Graham vamos a conocer a nuestros personajes principales, los cuales son Charlie y Nick. Charlie tiene 15 años y va en 10º año, y Nick tiene 16 y va en 11º. Charlie esa mañana se presenta a un grupo de estudios que conformó su colegio, en el que van a juntar a estudiantes de diferentes años. Entonces, en ese salón es donde conocerá a Nick. Antes de esto vamos a ver que va a ir directamente a la biblioteca, porque según en su celular vio, alguien lo está esperando, ¿no? Y ese alguien es Ben, con el que se nos da a entender, por lo que vamos a ir viendo, sostiene como una tipo de relación con él, pero a escondidas, por lo que siempre se ven en la biblioteca para que nadie más pueda verlos. Después de este encuentro con Ben, que este personaje siempre se anda cuidando mucho de que los vayan a ver, le preocupa mucho que sepan que es gay, por lo que siempre se ven a escondidas,
Charlie sale de la biblioteca y se va a este salón de estudios donde conoce a Nick. Sin embargo, aquí ocurre algo muy especial, ya que una vez que ambos cruzan las miradas, salen chispas y se crea mucha química, ¿no? En un principio vamos a ver que estos dos chicos van a llevar una muy buena amistad. Creo que se conocían solamente de vista, porque en este colegio pues la mayoría de las personas se conocen, sobre todo este de Nick a Charlie, porque hace poco tiempo salió del closet y los compañeros le hicieron mucho bullying, ¿no? Entonces fue como que el centro de la mira, el centro de atención para todos los estudiantes, entonces por eso es que es muy conocido. Pero debido a la diferencia de años que tienen, nunca habían cruzado palabra hasta ese momento, dándose cuenta que pese a que son muy diferentes en gustos y personalidad, logran forjar una amistad muy grande. Sin embargo, con el pasar del tiempo vamos a ver que Charlie va a entrar en conflicto porque se da cuenta que no solamente siente una amistad hacia Nick, ¿no? Se da cuenta que le gusta, que le atrae físicamente, por lo que empieza a preocuparse porque él da por hecho que este de Nick es heterosexual. Y sin sospecharlo, por su parte, Nick también tiene conflictos emocionales porque se siente muy cómodo con Charlie. No logra entender la razón del por qué le ocurre esto. Simplemente se deja llevar por el momento. Sale con Charlie, va a su casa, salen a pasear. O sea, se la pasan muy bien juntos y él, al menos en un principio, no entiende qué es lo que le está pasando. Pero por si fuera poco para el pobre de Charlie, vamos a ver que no va a ser lo único que le va a afectar, sino que también se dará cuenta que Ben ha estado jugando con él porque descubre que tiene una novia, por lo que decide ya no volver a saber nada de él, pero Ben comenzará a insistir, siempre a escondidas y por las sombras, pero no dejará de molestar a Charlie. Nick, aunque está muy confundido de lo que está pasando con sus sentimientos, sigue adelante visitando a Charlie y saliendo junto con él, hasta que por fin cede a sus sentimientos y logra aquí haber una conexión entre ambos a través de un beso. Esto es lo que vamos a ver en el tomo 1 y ya en el tomo 2 vamos a ver ya lo que va a continuar después de este beso, ¿no? Ya vamos a ver que los chicos ya hay un acercamiento entre ellos, de que ambos aceptan que sienten atracción y vamos a ver los conflictos que van a surgir a raíz de esto. Pese a todos estos inconvenientes, seguimos viendo cómo nuestros protagonistas ponen toda de su parte para seguir juntos y que no les afecte en nada lo que ocurra en su entorno, ¿no? Y es lo único que les voy a contar de estas novelas gráficas, porque la verdad es, pese a que se ven extensas, es muy, muy, muy breve lo que se nos cuenta en ellas, ¿no? Debido a esto, es muy fácil darles spoiler, por lo que voy a dejar la reseña en eso, ¿no? Ya, si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar con nuestros protagonistas y las dificultades y todas las cosas que vivirán, tendrán que leer Heartstopper. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó la novela gráfica. Así que pasemos a ello. Y bueno, la verdad es que sí me gustaron y a la vez no. Y déjenme explicarles qué fue lo que pasó. En el tomo 1, que es la parte donde se nos cuenta la amistad de ambos chicos, se me hizo muy bonito, la verdad lo disfruté bastante. Pero ya cuando pasamos al tomo 2, donde ya pues ellos se dieron su beso y pues se dan cuenta de que se gustan y pues vamos viendo una relación, siento que ya no me gustó tanto y lo que pasa es de que como yo vi primero la serie, que hay muchas cosas que siento que mejoraron en la serie, que aquí en las novelas no se ve tan bien estructurado como lo vi en la serie. Una de las cosas que me gustó más de la serie fue que este romance de nuestros personajes principales no lo sentí tan cursi como lo sentí en el tomo 2. Entonces, pero eso no quiere decir que no me hayan gustado, la verdad sí las disfruté y al igual que la serie, pero aquí con la diferencia es de que como sí lo sentí un poco más empalagoso, más cursi, fue lo único que no me agradó del todo, pero aún así eso no quiere decir de que no las vaya a continuar leyendo. Claro que sí lo voy a seguir haciendo, pero también pienso repetir la misma fórmula como hice ahorita,
Quiero ver ahora la segunda temporada y después leer los tomos que corresponden a ella. No me animo a leerlos primero y después ver la serie. En este caso voy a hacer lo contrario. Voy a hacer como comencé, voy a ver la serie y después voy a pasar a leer los tomos. Entonces ya también después les diré qué tal me parecieron los que sí. Una de las cosas que disfruté mucho de la historia, pero creo que más también de la serie, es los personajes. Los personajes, aquí hay algo muy peculiar. Están cambiados de etnia algunos en la novela gráfica, pues son de un color y en la serie pues de otro. Pero eso no afecta en nada. Yo no me sentí que me afectara, me gustó. Incluso hasta quedé más satisfecho con Tao Tao. Es uno de mis personajes favoritos junto con la hermana de Charlie. Me gustaron mucho estos personajes, pero más Tao por su personalidad, y me gusta más el aspecto que tiene en la serie porque es alto y en las novelas gráficas es chaparrito. También otro que veo que hay un cambio medio raro es el amigo del grupo de Charlie, el cual se llama Alec, creo que así se pronuncia. Fue curioso porque en la serie vemos que es un chavo regordete que siempre está leyendo. Y aquí es muy diferente, pues es delgadito y sí se ve que habla más aquí. Hay como que tiene unas dos o tres diálogos con su grupo de amigos. Entonces en la serie sí, ese personaje sentí que estaba como de más, pero quizás en las novelas pues tenga más relevancia y ya veré eso. Otros de los personajes que también son de mi agrado son Tara y Darcy, esta pareja. Ellas están juntas. Aquí en este tomo 1 y tomo 2, sobre todo más en el tomo 2, no vi tanta interacción de ellas con nuestros personajes principales, y en la serie sí. Entonces supongo que a lo mejor todo esto también lo voy a ver en los tomos que siguen, ¿no? Por lo que pues son cosas que son muy diferentes en las novelas gráficas y en la serie, que honestamente a mí me gustaron más en la serie. Ahora que ya leí las novelas gráficas y que pude ver la serie, comprendo el motivo del porqué del éxito. Yo que he visto series, películas también que abarcan el tema LGBT, hay algo que estas no tienen y creo que por eso son tan bonitas. Y es que en todas esas películas de temáticas gay o donde son dos parejas de mujeres, normalmente siempre vemos de que terminan en tragedia, terminan separados, ocurre una desgracia. Entonces siempre te hacían pensar esas películas, esas series, de que los protagonistas no podían ser felices debido a sus preferencias. Entonces te hacían sentir mal, te hacían sentir culpable. Y en este caso con Heartstopper ocurre todo lo contrario. Por primera vez puedo ver una historia donde dos chicos se enamoran y no hay algo muy grave o tanto escándalo, tanto drama por esto, ¿no? Entonces quizás más adelante en los otros tomos ocurra, la verdad no sé, ya veré qué es lo que me depara el destino una vez que los lea. Pero por ahora, en un principio, pues sí, como vi en una reseña de Cristo decía que la serie es un caldito de pollo para el corazón, lo mismo ocurre con las novelas gráficas. Después de leer tantas cosas, a lo mejor de sangre, de terror, de misterio, cosas así fuertes, es agradable de repente darse unas escapadas con este tipo de historias bonitas, ¿no? Y que no te hacen sentir de que, pues, por una persona tener gustos diferentes, debes de terminar malos, debe terminar su vida en tragedia, y eso, al menos a mí, me hace sentir muy bien. Entonces, dicho todo esto, en cuanto a calificación a Heartstopper volumen 1, volumen 2, yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. La verdad, le puse las calificaciones pese a que se me hizo un poco cursi, porque la historia se me hizo muy bonita. Les repito, hace sentir bien a las personas de que se puede, todo se puede en la vida, de que no por tu ser diferente deben de terminar tu vida en tragedia. Entonces eso es lo que tiene de bonita esa historia. Y ahorita que es el mes del orgullo, pues voy a ocuparlo para leer los demás tomos y así traerles las demás reseñas de los volúmenes que les siguen. De esta manera llegamos al final del video, armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado.
Si ustedes ya leyeron la historia o vieron la serie, créanme que me gustaría mucho me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto para ver si coincidimos en lo que comentamos en el video. Y bueno, ya sin nada más que decir, me despido de ustedes y los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao.